presentamos A Jalón con Celine López. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de A Jalón. Vamos enseguidía con personalidades mujeres. Iniciamos con 5 programas con caballeros, pero siempre es importante tratar de mantener ese equilibrio. Y hoy voy a entrevistar a otra personalidad de la televisión nacional. Ella es un referente para la cadena de televisión TV Azteca. Ella desde muy temprano supo qué es lo que quería hacer. Siempre desde muy niña trabajó en medios de comunicación y hemos visto su crecimiento en su carrera periodística. Hoy me honra su presencia la colega periodista Marlene Allen. Le pido que se quede conmigo para que pueda escuchar todo lo que tiene que decir este día. ¡A Jalón! ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenida al programa. Gracias por invitarme. La verdad que siempre lo he seguido a usted, a su familia, a su papá, a su otro hermano también, que nos hemos visto ahí en la calle, ¿verdad? En las entrevistas. Y no, es un honor en realidad que me invite. Qué bueno, qué bueno. Este es un proyecto nuevo de Canal 36, en donde estamos queriendo generar contenido diferente, queriendo mostrar otras cosas buenas que se pueden hacer en el país. Y este es un proyecto que particularmente desde hace mucho tiempo lo quería hacer y ya lo estoy realizando. Y qué bueno que puede estar conmigo. Eso de seguir es recíproco, porque yo a usted la sigo desde que era niña. De verdad, qué honor. Y gracias. Justamente estaba diciendo en el preámbulo de la entrevista que, bueno, usted, yo creo que dentro del medio es de las personas que siempre ha sabido qué es lo que iba a hacer. Porque muy niña usted acompañó a su papá en programas y se da a conocer cuando ingresa a trabajar con Mauricio Caguas. Yo recuerdo que siendo un cipote miraba a una niña cubriendo ligas infantiles y decía, bueno, ella sabe. Pero antes de entrar a esa etapa profesional, quisiera que me contara quién es Marlene Allen. Sabemos que su papá es un personaje de la radio, pero quiero que me permita a mí y a mis televidentes conocer quién es Marlene Allen, porque en cuanto a su trayectoria, bueno, ya vamos a llegar a todo eso, que usted se lo ha ganado a pulso. Bueno, es difícil hablar de uno mismo, ¿no? Pero creo que soy una joven soñadora, una joven que desde niña siempre quiso servir a la población mediante los medios de comunicación, una joven que tiene muchos planes siempre, que siempre tiene sus metas a corto, mediano y largo plazo, y que quiere una Honduras mejor y que por eso siente que también está comprometida con la sociedad para poner su granito de arena, porque sí creo firmemente de que cada uno desde nuestra trinchera podemos hacer algo a favor del país. Bueno, actualmente estoy finalizando mis estudios en periodismo, ¿verdad?, en la Universidad Nacional Autónoma, y después de esto pienso estudiar idiomas y me encanta los medios de comunicación, me encanta estarme instruyendo cada día y, bueno, mejorar también, retarme a mí misma. ¿Cómo fue su niñez? Bueno, fíjese que una niñez, no sé, es que tiene varias etapas. Por ejemplo, vamos a iniciar hablando de cuando yo estaba muy pequeña y me gustaba mucho la música, me gustaba mucho ver televisión. Y fíjese que me ponía a ver Primer Impacto, que era el programa top de los 90, ¿verdad? Y yo era una niña como de 4 o 5 años y yo miraba ahí a María Celeste y Mirka de Llanos y yo decía, Dios mío, eso quiero hacer yo. Entonces me ponía con los periódicos a leerlos y enfrente de mí ponía un espejo y me ponía a leer los periódicos y a ver el espejo así es, sí. De verdad, sí. Y entonces yo leía los periódicos y yo decía, no, yo tengo que hacer como ellas, que ellas ven abajo y de ahí miran arriba y pueden hacerlo. Entonces me ponía frente al espejo y bueno. O sea que usted no jugó con muñecas, jugaba a ser presentadora. Exacto. Mire.
también, es muy interesante. Niña, desde niña, entonces... Pero su papá siempre alumbrada. Estuvo... Su papá siempre estuvo ligado a la radio. Pues fíjense que mi papá siempre, más que todo, estuvo más ligado a los deportes, al fútbol. Mi papá fue entrenador y futbolista en los años 70 y 80. Mi tío Denis, que en paz descanse, mi tío Denis Allen, también fue jugador del Olimpia, por ejemplo, y de otros equipos que se destacaban en los 70 y 80, ¿verdad? Sí. Y ellos estuvieron más que todo ligados a esto. Mi papá entra a la radio por lo mismo, por el fútbol, en los años 90, ya con mi papá tenía en los 90, creo que como 40 y pico de años. Sí. Entonces le encantó. Mi papá dejó todo por la radio, ¿verdad? Y bueno, fue una situación un poco difícil que nos afectó también a los hijos, porque en la radio, bueno, usted sabe, no es tan bien pagado, ¿no? Más cuando es un locutor que viene iniciando y bueno. Entonces fue un poco complicado porque él descubrió ahí su pasión y se dedicó 100% a la radio. ¿Cuántos hermanos son? Somos 6 en total, con mi mamá y mi papá, hermanos, ¿verdad? Solamente somos 2, mi hermana pequeña y su servidora. Y entonces, bueno, mi papá ya tenía la carga de todos estos 6 muchachos que mantener. Y fue un poco difícil para mí porque fíjese que casualmente yo cuando era niña le empecé a decir a mi papá, yo quiero que me lleves a la televisión, yo quiero estar en la televisión. Entonces él vino y me ingresó en la radio porque él estaba en la radio y ahí en Emisoras Unidas me dieron la primera oportunidad de mi vida, que fue dar las ligas menores en las radios, en Radio Televisión, 7:30, ahora es Radio Centro. Y ahí yo daba las ligas menores y después en HRN también se me dio la oportunidad de ir los domingos a dar la información de las ligas menores. Pero yo le decía a mi papá, no, yo quiero tener algo más, no me conformo. Entonces viene mi papá y me pone mi propio programa de música infantil para niños, que gracias a don Mauro Rodríguez, que en ese entonces estaba de productor de Emisoras Unidas, pues se me hizo posible a mis 9 años tener mi propio programa, imagínense, de radio. Entonces era una hora donde yo hablaba con los niños cómo lavarse las manos, cómo cepillarse los dientes, cómo estudiar, y yo estaba encantada. ¿Y quién le conseguía la información? ¿Usted? Mi papá. Al inicio era su productor. Sí, era como el productor, y él era el que me decía, no hables así, párate bien cuando hables, mira que el micrófono, porque él es súper apasionado, ¿no? Entonces, bueno, después de eso, yo le dije, no, es que a mí me gusta la televisión, a mí la radio me gusta, pero no, yo quiero televisión. Después de eso me lleva a Canal 13 con Germán García, allí en el programa Fútbol de Primera, y ahí se me da la primera oportunidad en televisión, y yo, para mí, ese fue el día más feliz de toda mi vida, verme frente a una cámara haciendo mi sueño realidad. Y ahí daba todos los domingos las ligas menores. Después de un año ya nos contactamos con Mauricio Caguas y él ya me ofreció un trabajo, por decirlo así. Bueno, yo era una niña, ¿verdad? Una remuneración. Claro, una remuneración por lo que hacía. Y yo, bueno, súper feliz, justo en ese momento, pues yo estaba pasando por una situación económica bastante difícil por las razones que le mencionaba. Mi mamá además no podía trabajar. Entonces, bueno, estábamos en una situación económica bastante difícil. Desde ahí, Mauricio Caguas me apoyó. ¿Cuántos años tenía cuando entró con Caguas? Tenía 12. 12. 12 años, ajá. Sí. Y él desde ahí me empezó a apoyar muchísimo, Mauricio. Le debo mucho en fue esta un mentor. Vida, definitivamente, sí. Y él me apoyó durante 7 años que estuve ahí en todo deportes. Y yo de esa manera pude mantenerme a mí misma. Le ayudaba a mi mamá. Y además de eso también pagaba mis estudios en el colegio, pagué mi graduación de sexto grado. Y bueno, hasta allí trabajé con Mauricio. Al mismo tiempo trabajaba también en Radio América, en Radio Juveniles. Solo una pregunta. ¿Qué tan difícil fue tener que madurar tan rápido para usted? Porque definitivamente no era una niña normal. No. Entonces, o sea, tuvo que... ser mujer temprano, con responsabilidades, y bueno, me está diciendo que usted logró mantenerse usted, su familia y costear sus estudios. ¿Cómo le impactó eso? Bueno, sí, fue bastante difícil y llegaron momentos en los que la desesperación siempre me abatía, ¿no? Y ahora, sinceramente, siempre lo había querido yo así. Es bien complejo porque yo desde niña siempre quería ir más adelante. Adelante, siempre quería más y más y más. Entonces, la vida me puso en esas circunstancias y bueno, supe aprovecharlo y dije, bueno, yo aquí no me quedo con los brazos cruzados. Si mis papás no tienen la capacidad de ayudarme para estudiar, yo me voy a costear mis estudios de mi trabajo y voy a salir adelante. Y así lo he hecho hasta el día de hoy, trabajando y estudiando al mismo tiempo. Y es difícil, claro que es muy difícil. Y
sí pasé por una etapa en escuela y en el colegio, porque como salí en televisión, entonces era la más odiada de todo el colegio, ¿verdad? Entonces también fue una etapa muy difícil que tuve que ir superando poco a poco. Y sufrí mucho bullying, por ejemplo. Y hasta el momento, obviamente, las secuelas siempre quedan, ¿no? A veces me cuesta llegar con la gente tan rápido, ¿no? Me encanta la televisión y ahí puedo hacer lo que quiera, pero ya en la vida social, tengo algunas reservas a veces por lo mismo. Pero en realidad he sabido superar poco a poco, incluso hasta la fecha siempre continúo así como con quiero más, quiero más, quiero más. Y todo se me ha dado muy temprano en la vida. No renegó nunca, no lloró, no dijo qué injusto es esto. Claro. O sí, siempre fue como, bueno, mi meta está allá y para llegar allá tengo que trabajar. Sí, no, claro, siempre hubo en mí ese sentimiento en el que decía, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo tengo mi meta y tengo casi todo, porque yo creía mucho en mí en aquel momento, yo tengo casi todo porque tengo las ganas y creo que es cuando se tienen las ganas, todo es posible para todos los seres humanos. Entonces, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? A veces, bueno, nosotros no tenía cómo pagar mi escuela o mi colegio el fin de mes, pero no podía hacer nada porque no tenía más apoyo. Entonces es muy complicado, pero gracias a Dios siempre hubo circunstancias en las que hubo alguna respuesta por parte de cualquier persona, ya sea en mi familia o también por parte de Mauricio Caguas, como le digo, que me apoyó muchísimo en aquel momento. Ese dinerito que él me daba para mí era lo máximo, porque de ahí vivía yo, vivía mi familia y además pagaba mi escuela y mi colegio. Y bueno, pasa su etapa de colegio, va a la universidad, obviamente ya sabía que iba a estudiar periodismo, ¿verdad? Está estudiando periodismo, sí. Le faltan algunas carreras, leí por ahí, no sé si ya está por terminar. Sí, me faltan dos clases nada más, las estoy cursando actualmente y ya finalizo. ¿En autónoma? En autónoma, sí. Ya el próximo año ya finalizo la carrera, después pues inicio con idiomas, quiero aprender diferentes idiomas. Y al mismo tiempo pues hago las labores de madre, de esposa. Eso quería llegar, porque muy, así como todo le llegó muy temprano, se casó muy temprano también. Me casé muy temprano. ¿A los cuántos años? Tenía 17 años cuando conocí a mi actual esposo. Bueno, yo era una niña que estaba prácticamente sola, ¿no? Entonces yo me encontré a mi esposo y para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, porque él es una persona maravillosa con la que siempre he contado. Y dije, bueno, si me llegó a mi momento, pues no voy a desaprovecharlo. Entonces... ¿Cuánto tiempo fue novia de él? Un año. ¿Rápido? Un año, sí, un año y medio. Casi dos años íbamos a cumplir cuando ya nos casamos. Y me casé cuando yo tenía 18 años, imagínense. Sí, 18, 19 años, a esa edad me casé. Nos casamos por la iglesia y por lo civil. Y después nosotros dijimos, vamos a esperarnos unos 10 años para tener hijos, está bien. Sí, porque yo necesitaba graduarme y todo. Y no, sucede que al año y medio de estar casados, se vino nuestra bebé. Entonces, a mí me cayó como balde de agua fría, pero ya después logré hacerme la idea porque no me lo esperaba tan rápido. Sí. O sea, otra cosa que se adelantaba en mi vida, imagínense. Sí. Entonces, no, yo feliz después me hice la idea y recibí a mi hija con los brazos abiertos y ahora es lo más grande que tengo. Ya tiene 7 años mi hija, le cuento. Nació cuando yo tenía 20, ahora tengo 27. Así que ha sido un bonito camino. Pero hay otra etapa, o sea, no vivió a plenitud su niñez, no vivió a plenitud su adolescencia. Uh-huh. Obviamente los hijos son una bendición. Claro. Pero no, bueno, me está diciendo que sí, tal vez usted hubiese preferido esperar un poco más para poder desarrollarse profesionalmente, personalmente. Sí, no, y aparte tener un hijo es una responsabilidad en todo sentido. Entonces yo quería prepararme más para ese momento, pero bueno, se vino. Sí, ¿Qué sintió cuando tuvo ya a su hija en sus manos? Porque estaba hablando la vez pasada con Samantha Velázquez. Sí, una colega. Me decía ella que ella fue madre muy temprano, pero que al momento de ver a su hija, ella es su todo, es su amiga. ¿Y usted así vive su
su etapa de mamá con su hija. Sí, sí, definitivamente. Actualmente, pues como estoy estudiando y voy a seguir estudiando más todavía, se me hace un poco complicado de brindarle el 100%, pero tengo un esposo maravilloso quien me ayuda en absolutamente todo. Él es mi mano derecha y siempre está conmigo apoyándome. Y entiende muy bien que en los medios de comunicación se nos exige mucho. A veces con el tiempo es complicado y más que estudio todavía. Entonces también hago otros trabajos para un canal internacional. Entonces a veces el tiempo es muy limitado y se me hace difícil tener que decirle a mi hija, no puedo, no voy a estar ahí. Pero mi esposo, como le digo, me apoya mucho y él es el que se encarga a veces de esas situaciones, pues somos un equipo. Pero los fines de semana, por ejemplo, cuando tengo tiempo, sí trato de dedicarle el 100% a ella, porque bueno, quizá nos sacrificamos un poco, ¿verdad?, por ahora, pero ya más adelante va a haber más tiempo. ¿Y planea más adelante tener más hijos? No, ya no. ¿Una y cerramos la fábrica? ¿En serio? Sí, no, ya no. Yo solamente quiero una. Mi esposo me ha dicho que quizás más adelante otro, pero tampoco él me exige. O sea, él es muy abierto, muy comprensivo conmigo, y él vio todo lo que se sufre en el parto y todo eso. Entonces me dijo, no, tenés razón. Entonces, no, es que es una gran responsabilidad. Yo siento que es demasiado en realidad. No, eso sí me lo he tomado bastante, bastante en serio, ¿verdad? La responsabilidad de tener un hijo, darle una mejor vida, mejores condiciones que las que uno quizás tuvo. Y más con la situación socioeconómica que vivimos hoy por hoy. Que cada día se pone peor. Sí. Y ofrecerle a mi hija o a mis hijos una situación de vida así, con altos índices de violencia, de pobreza. Y lo que busca siempre es darle cosas y una situación diferente a la que usted tuvo, por ejemplo. Claro, que no, claro. ¿Verdad? No, sí. Pasar por cosas que tal vez usted le faltaron y que ella lo tenga todo. Así es, sí. Si bien no es que uno ande buscando darle la gran vida, ¿verdad? Pero sí condiciones mejores y al menos oportunidades mejores que, bueno, quizás uno no las tuvo en aquel momento. Pasa de trabajar en todo deportes y va a la radio otra vez con Mario Rivera. Y después estuvo ahí un tiempo, se va a Canal 10 con ABC Radio también. Sí, fíjense que casi siempre he tenido dos o tres trabajos al mismo tiempo y estudiando además. Y después que me casé, pues siendo esposa y madre también. Sí. Entonces, casi al mismo tiempo, me han apoyado muchísimo. Era lo que le mencionaba de los ángeles que Dios me puso en mi camino, ¿no? Del doctor Mario Rivera Vázquez, fue otro ángel también en mi vida. Padrino de mi graduación de colegio, padrino de mi boda, quien estuvo para mí en momentos difíciles de mi vida. Fue un ángel para mí, definitivamente, otro padre aquí en la tierra. Y también don Rodrigo Bon, quien me apoyó muchísimo, don Rodrigo Bon Arevalo, quien me permitió trabajar en otro medio de comunicación al mismo tiempo que estaba trabajando con él. Yo trabajaba en ABC Radio y en Radio América al mismo tiempo. Entonces, ellos siempre me han apoyado. Yo he tenido la fortuna de tener grandes jefes, soy muy amiga de mis jefes y no sé, se me ha dado así en la vida, ¿no? No es porque ande yo ahí de querer hacer amiga, ¿verdad? Como algunos que conocemos, sino que se me da la situación, pues, y no sé, quizás ellos vieron mi situación difícil en aquel momento que yo estuve pasando y vivieron a bien apoyarme. Después logra una corresponsalía con CB24 y después da el gran salto, a mi criterio, a TV Azteca, porque hoy por hoy usted es el referente de TV Azteca, es la imagen de TV Azteca, tiene muchos programas estelares en TV Azteca, que por cierto hace unos días estaban celebrando los 5 años de estar con su señal en Honduras. ¿Cómo ha llegado esta etapa de TV Azteca a su vida? ¿Se siente que está ya en un nivel diferente, que está, obviamente, en esta etapa, porque usted dice que siempre está buscando más, claro, pero ahorita siente que está en su top? Sí, en el top del momento, como ¿sí? comenta usted, ¿verdad? Porque de mi vida todavía no, porque quiero muchas cosas más en mi vida, aunque, bueno, definitivamente para mí lo mejor que me puede haber pasado en los últimos años es ingresar a esta cadena internacional.
ha sido un cambio increíble, le comento. Tienen una forma de trabajar muy diferente, ellos como mexicanos, muy profesionales. La verdad que se nota mucha apertura también allí en el canal de manifestarnos de acuerdo a nuestro pensar. No tenemos una línea editorial así muy rígida. Se nos da la apertura también de poder conversar distintos temas con varios invitados. Es decir, siento que en TV Azteca, gracias a Dios, ha creído en mi persona. Y sí, logré mi gran sueño desde niñez, que era presentar un noticiero. Presentar un noticiero y estar ahí frente a las cámaras, sirviendo a la población mediante los medios de comunicación. Y sí, fue mi gran sueño hecho realidad. También me dieron la oportunidad de viajar a México. Allá estuve presentando en los estudios principales de Azteca México las elecciones generales. Allá estuvimos con uno de los periodistas más destacados allá en México, llamado Jaime Guerrero, y estuvimos allí presentando y hicimos una transmisión maratónica, le cuento, como se extendió, ¿verdad?, el conteo del Tribunal Supremo Electoral. Entonces hicimos una transmisión que duró desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana del siguiente día, ¿no? Así fue algo maratónico, pero en realidad fue un sueño hecho realidad para mí viajar a México, conocer los estudios, que me dieran esta gran oportunidad. La familia Azteca es muy diferente, es siempre con esa mentalidad de darle la oportunidad a las personas y de poder crecer. No tanto, pues, no solamente como periodista, mejor dicho, sino que también como seres humanos. Qué interesante, porque eso cuando usted tiene una apertura en un medio, pues se siente más cómodo de poder hacer las cosas, de poder emitir criterio, de poder emitir juicios hasta cierto punto, aunque no nos corresponde a nosotros hacerlo, pues, no pero sí poder dar una opinión que pueda ayudar a la población a ver una situación, pues, más clara. Ahora, todos los puntos de vista. Exactamente. Particularmente, si usted tuviera que decir, particularmente, y dejando la camisa de periodista a un lado, su visión en cuanto a los acontecimientos políticos que han removido la sociedad hondureña. Por ejemplo, uno de los más cercanos que nos ha traído en una convulsión social, el golpe de Estado. ¿Cómo vio eso usted? Bueno, yo en ese momento estaba muy pequeña, no me estaba dedicando al periodismo de noticias, pero sí, en realidad fue una situación que nos ha marcado como hondureños hasta el momento. Pues creo que todavía hay muchas secuelas. Bueno, lo vimos en el pasado proceso electoral, ¿no?, que se ha dejado. Y lamentablemente para nuestro país vino a afectarnos también económicamente, nuestra imagen a nivel internacional, y todavía los hondureños estamos pagando esas consecuencias. Sí. ¿Y fue golpe o no fue golpe? Ya analizándolo a su criterio, ¿qué cree usted? Bueno, ¿hubo una ruptura del orden constitucional? Sí, definitivamente. Sí. Okay. Sí, hubo una ruptura del orden constitucional y bueno, ahí hay muchas cosas que hay que analizar poco a poco, ¿no? Porque siempre, como aquí en el país, varios sectores buscan siempre una salida, lo mismo con la reelección, ¿verdad? Hay muchas cosas que analizarlas, porque siempre se busca una salida por un lado o por otro. Entonces, es bien difícil poder en pocos minutos comentarle a usted o decirle de una sola vez cómo fueron las cosas tan tajantemente, ¿no? Porque aquí en el país siempre a algo se le busca. Hay diferentes líneas para poder verlo, pero ahora también, y poniéndonos en la situación actual, ¿cómo mira el país? ¿Cómo siente usted que vive la sociedad partiendo de, pues, usted presenta las noticias todos los días ahí encostalados? Claro. Todos los lunes suben los combustibles, la luz alta, y una empresa que no necesariamente da un servicio que sea de la satisfacción del pueblo hondureño, la gran caravana de migrantes. Sí, sí, sí. ¿Cómo ve esto? ¿Qué cree usted que está pasando en Honduras? Bueno, definitivamente es una situación muy difícil por la que estamos pasando todos los hondureños. Creo que aquí varios sectores somos corresponsables de esta situación. Ha llegado el momento en el que la gente ya está harta de tanta pobreza, tanta miseria, tanta inseguridad.
de la falta de educación, falta de servicios dignos, de salud, de vivienda. Y esto es algo que no solamente es de ahora, sino que esto se viene arrastrando poco a poco desde muchas administraciones en el país. Creo que todo esto nos ha traído a este momento histórico en el que estamos viendo un éxodo masivo de personas. Y estoy viendo también que algunos sectores han tomado esto muy irresponsablemente, en vez de buscar las causas o cómo ayudar a estas personas migrantes que se encuentran viajando en estas condiciones deplorables fuera de nuestro país, pues han iniciado a atacarse entre ellos mismos, como casi siempre sucede aquí en el país. Se atacan entre ellos mismos en vez de poner en primer lugar al pueblo hondureño, y al pueblo al final solamente lo usan. Lo utilizan como banderita de pelea, lucha. De lucha, ¿no? Y luego cuando ya logran lo que ellos quieren, adiós pueblo. Entonces ahora estamos viendo los resultados de esta situación y de que solo algunos pocos sean los favorecidos, de la gran desigualdad que hay en el país. Bueno, es uno de los países más desigual de Latinoamérica, según organismos internacionales. Entonces, esto solamente es el resultado y creo que debemos de enfocarnos más a la educación en el país, porque también hay muchas personas que cometen errores o bueno, no consiguen trabajo por el limitado acceso a educación que hay en el país, y esto nos está pasando factura y va a continuar pasándonos factura si no hay un cambio radical en el país. Justamente eso le iba a preguntar, ¿qué necesitamos entonces desde la perspectiva suya? Y partiendo también de que, bueno, usted me dice, trabajo en una cadena internacional, usted escucha, usted le dice, pucha, tu país está en una situación difícil, o sea, la perspectiva que tienen de Honduras a nivel internacional es muy complicada, y más con todo esto que estamos viendo. ¿Qué requiere Honduras para cambiar? ¿Qué acciones debe tener un verdadero estadista? Porque aquí llegan políticos, como usted dice, simple y sencillamente a ver cómo arregla su situación personal, el grupo que lo llevó al poder, y no necesariamente en favor de todo el pueblo hondureño. Sí, no, definitivamente en el país se necesita más inversión en educación, porque, bueno, nosotros decimos a veces, ¿por qué la gente no sale a protestar? ¿Por qué la gente no hace protestas inteligentes también? O sea, usted ve en países europeos, si a usted le sube el combustible, la gente no vuelve a usar el carro y se va a pie o busca otras alternativas. Para mí esas son algunas protestas que son inteligentes, que deberíamos de empezar a adoptar aquí en Honduras. Cuando vemos que una tasa vehicular sube demasiado de un día para otro, entonces ahí es donde debe existir una protesta inteligente. Pero bueno, hay situaciones donde vemos que las personas como que lo ven indiferente esto. Cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos de su cargo, eso fue algo, la verdad, que debió alarmarnos como hondureños, pero no pasó nada, pasó como desapercibido. Entonces, a veces nos quejamos de estas situaciones de la sociedad, donde vemos esa indiferencia, pero es básicamente el resultado de la educación que hemos tenido como hondureños durante muchos años. Hay algunos que se han tenido la oportunidad, se han esforzado por educarse, por salir adelante, pero hay muchos hondureños que nunca han ido a la escuela, que no saben leer, que no saben escribir. ¿Cómo les vamos a exigir? Reaccionen, hagamos algo. Hay gente que no ve ni noticias, ¿me entiende? Entonces, empezar por la educación, básicamente, empezar por la educación. Creo yo que se necesita una mejor inversión en la educación, desde mi punto de vista. También los servicios básicos en general, la salud de las personas. Es indignante, doloroso ver cómo en el Hospital Escuela Universitario se han suspendido las cirugías y todos nos quedamos de brazos cruzados así, sin decir nada.
es indignante, esto es doloroso en realidad, y no es algo, como le digo, que viene desde solamente de este gobierno, sino que también se ha dado en otras administraciones, nada más de que todo esto se ha venido arrastrando poco a poco, porque no vamos a decir que solamente un partido, una persona, un estadista ha tenido toda la culpa de todo. Hay gente que culpa solamente a Mel Zelaya, por ejemplo, hay gente que solamente culpa a Carlos Flores, a Maduro, pero no es así. Todos tenemos corresponsabilidad y debemos de unirnos como hondureños, dejar algunos sentimientos que tenemos de división, de intolerancia, unirnos, exigir que se den las condiciones apropiadas en Honduras. Honduras es un país rico donde se necesita mucha inversión en el campo, pero no apoyar a los pequeños, medianos productores. ¿No cree que estamos a punto de rebalsar? Sí, sí. O sea, que esto de un día a otro puede colapsar y pasar algo que nunca nos hemos imaginado, justamente por ese nivel de intolerancia, uno, de indignación, dos, y de impotencia. Sí. O sea, la gente literalmente, me lo decía también otro de mis invitados, el padre Roberto Pais, que me acompañó, me dijo, fíjate que antes a mí me pedían dinero, me dijo, pero ahora me piden comida. O sea, está la gente desesperada, o sea, literalmente es comida lo que quiere la gente. O sea, saciar por un momento su estómago. Y mire, la historia latinoamericana demuestra que cuando la gente está ya en los estertores de la muerte, saca un sentimiento y un espíritu de guerra, de combatir, de supervivencia. Así es. No, entonces, por eso le digo, ¿no cree que estamos a punto de que pase algo trágico? Podría ser, definitivamente que sí, porque estamos viviendo en un país donde más del 70% de la población está en pobreza y la mitad de este 70% en extrema pobreza. Es decir, estamos ante una realidad que todos tenemos que ver, y algo lamentable es que algunos parece que vivieran en una burbujita, ¿no? Que no se dan cuenta de la magnitud de la situación y que debemos de actuar todos como hondureños. No solamente lo deben hacer estos grupos del poder, no solamente el gobierno, sino que también todos como hondureños poner de nuestro granito de arena y qué vamos a hacer para salir adelante y qué vamos a hacer también para exigir que se nos den condiciones apropiadas, para exigir que se nos dé apoyo en aquellos ámbitos donde debe existir y que no solamente se nos esté sangrando el bolsillo de los hondureños, porque hemos visto personas que no tienen cómo alimentarse a diario, sus hijos no acceden a la educación, no tienen cómo alimentarse, y esto es prácticamente resultado de todo lo que hemos visto todos estos años. Y la caravana migrante es eso, precisamente, esta desesperación de la gente por buscar una mejor vida, como digo yo, una verdadera vida mejor, porque aquí no se les ha brindado. Una verdadera vida mejor. Pero ¿cree usted que fue politizada esta caravana? ¿Que fue financiada esta caravana? ¿O cree que de verdad es esa desesperación de la gente? No sabría decirle, sinceramente. No sabría decirle si fue financiada o no. Que dicen que, bueno, Venezuela estaría financiando la caravana. Por otro lado, dicen que esto está beneficiando a Donald Trump, que pudo haber otros grupos que pudieron haber financiado también. Entonces, son varias hipótesis que han salido. Mientras no haya nada que se compruebe, pues estaba un poco difícil poder decir que sí o no, ¿verdad? Afirmar. Pero lo que sí es cierto es que resultados de estudios dicen que al año en el país se van entre 65 mil a 100 mil hondureños. Eso sí es una realidad y no se puede negar. Y con esta caravana migrante ha quedado más que expuesto. Más que evidenciado. Sí. Ahora, me quedo con eso que usted está diciendo, que también la participación ciudadana debe ser inteligente. Pero lamentablemente nosotros, nuestra idiosincrasia, la forma en que nos comportamos, siempre requerimos de que alguien nos esté arriando prácticamente. Sí, o sea, que alguien nos convoque. Y si no nos convoca, nos quedamos opinando a través de la línea telefónica, a través de las redes sociales y muy Facebook. Cómodos y muy cómodo en la casa. Sí. Entonces, ¿cómo despertar al hondureño? Porque si convoca Mel,
la gente que lo adversa no va a ir. No va a ir, así es. Si convoca a Luis Zelaya, que por cierto tiene un desastre en ese Partido Liberal, no, la gente va a ir, los que quieran ir. Los que siguen a Elvin no lo van a acompañar. Y aquí el común denominador es que usted, que yo y que el resto de la gente somos hondureños y que creo yo que deberíamos de hacer algo juntos, olvidándonos del color político al que sigamos, porque aquí está muriéndose hambre nacionalistas. Aquí han matado a gente nacionalista, liberales, libres. El desempleo es generalizado. O sea, no es porque ser nacionalista me garantiza a mí tener la vida mejor. O sea, como usted bien dice, algunos están en una burbuja y no se dan cuenta de la realidad que vive el resto de la población. ¿Cómo despertar a la gente? Es que los políticos acostumbrados, ¿no?, a trabajar así durante muchos años, a el mismo modus operandi que han realizado durante muchos años en el país, y es bien difícil poder despertar a las personas, como dice usted, porque en Honduras existe incredulidad por parte de la población. No creemos ni en los políticos, no creemos en los medios de comunicación, no creemos en Mengano, en Sutano, que venga a hablarnos. Hay una incredulidad porque, bueno, veamos lo que pasó recientemente con los transportistas. El pueblo hondureño creyó en los transportistas y dijo, no, ahora sí. Ahora sí, con los transportistas vamos a lograr que nos bajen el combustible, porque en realidad estamos hartos que nos estén ahogando. Ajá, y los transportistas, de un momento a otro, hasta con gorrita, fueron a firmar para que no lo reconocieran. Fue algo increíble, eso no me lo podía creer yo. Y entonces, ya después, adiós, pueblo hondureño. Entonces la gente ya no cree en estas soluciones. Entonces por eso dice, ¿para qué me voy a quedar acá en Honduras si todos jalan para su mismo lado? O si no puedes contra ellos, úneteles, como dicen. Entonces algunos también vienen y dicen, bueno, entonces como aquel roba, entonces yo también voy a robar. Entonces como que, y seguimos en este círculo vicioso que continúa afectándonos y afectándonos más y más como hondureños. Es muy difícil creer en algún verdadero líder aquí en el país. Pero muy difícil. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sí, no. Muy difícil. Qué gran pregunta en realidad. O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque, por ejemplo, surgió un movimiento que en teoría era genuino, de unos muchachos, los indignados, y al final terminaron resolviendo su vida ellos. Sí. Todos aspiraron a cargos de elección popular, uno está fuera del país. Dicen que, bueno, infiltraron el movimiento, prometieron esto y lo otro, pero en esas marchas de las antorchas, yo vi, por ejemplo, a un... el presidente del Banco de Occidente, el señor Bueso. Vi a mucha gente que salía de verdad queriendo demostrar su indignación por lo que estaba ocurriendo en el país, pero al final los políticos se meten y arruinan las cosas. ¿Qué cree usted de la clase política en el país? Está tan famosa la depuración policial, pero yo digo, necesitamos una depuración en el sistema judicial, en la clase política, ¿no cree? Sí, totalmente de acuerdo. Es una depuración que de verdad debe incluir ahí hondureños que estén realmente capacitados, que para sus cargos estén capacitados, que tengan... cuando sucede este tipo de situación, de administraciones en el gobierno que, bueno, no son los más capaces, o cuando se dan estas situaciones a nivel mundial donde vemos de que quienes gobiernan un país están por sus propios intereses, entonces estas personas que en realidad están capacitadas, que en realidad pueden aportar, son excluidas. Entonces optan, volvemos otra vez a lo mismo, por salir del país y decir, bueno, yo aquí no hago nada, no consigo trabajo, tengo tantas maestrías, tantos doctorados. Recientemente estaba hablando con el doctor Nelson Ávila, que me dejó impresionada toda su trayectoria. La capacidad que tiene. La capacidad que tiene, es algo, wow, maravilloso. Bueno, él era catedrático en una universidad en Venezuela, o sea, para llegar a esos niveles, porque el hombre es capacitado. Y así, cómo salió adelante, él con becas pudo graduarse, o sea, me impresionó mucho su trayectoria de vida, cómo él ha logrado salir adelante. Y ver hondureños así, y él me decía, no, yo actualmente mejor le digo a mis hijas que no regresen, porque aquí no las van a incluir, no van a aprovechar de ellas. O sea, es muy difícil la situación en Honduras, y es por ello que los hondureños están optando por irse de nuestro país y buscar mejores
oportunidades de vida fuera de Honduras. Así que no, deberíamos de unirnos, y en realidad ya para las próximas elecciones ya veo que algunos andan haciendo también alguna campaña política, y bueno, ser inteligentes como hondureños y tratar de elegir a las autoridades más convenientes. Bueno, ya hablamos de la realidad del país y de la política y todo eso. No es tan positivo el panorama. No, pero es lo que todo el mundo habla, sí. Pues. O sea, yo aquí estoy conversando con usted y es lo que hablo con otra gente. Pues, o sea, los hondureños estamos claros de la situación. Periodísticamente, ¿cuál ha sido la nota que más la ha impactado? Fíjese que una vez me tocó cubrir la protesta de los campesinos por la muerte de Berta Cáceres. Berta Cáceres tenía, creo que menos de un mes de haber fallecido, y ellos estuvieron allí frente a Casa Presidencial, por el Juan Pablo, estuvieron protestando. Entonces, sucede que ese día yo andaba cubriendo la noticia porque me tocaba enviar mi reporte para CB24 Noticias, el canal costarricense, y me tocó observar cómo esta gente venía muy humildemente comiendo sus frijolitos con tortilla. Y en el momento en que ellos estaban ahí, empezaron a recibir golpes de la policía, empezaron a ser gaseados, empezaron... Créame que eso me impactó increíblemente, y bueno, me sentí mal porque dije, ay, soy periodista, estas cosas no deben de impactarme porque nos enseñan en la universidad que no debemos de involucrarnos con la noticia, ¿no? Pero no pude aguantarme, empecé a llorar en el momento y tuve que salirme porque sí me causó mucho dolor ver a estas personas tan humildes, ajustando para comer ahí y exigiendo justicia, no sé por parte de quién habían sido traídos, pero sí, ellos vinieron con mucha, se les miraba tan tranquilos, tan inocentes, ver francotiradores allí mismo en esa protesta y ver cómo eran golpeados, gaseados, cuando ellos no estaban haciendo nada. Fue algo que me marcó, empecé a llorar en ese momento y creo que eso siempre lo voy a recordar en mi vida. Eso ha sido lo que más me ha impactado porque no logré detener mis lágrimas. Fue muy difícil. O sea, que se ha recibido gaseadas, más legales. Sí, claro, claro, claro que sí. Creo que aquí el periodista que no ha recibido gaseadas, sí. ¿Verdad? Es que no han dado en la calle. Sí, pero por eso es que yo, si me tocara resumir, usted es una de las presentadoras más completas, porque usted es reportera, porque usted sale, porque usted sabe lo que es andar en la calle, y no es por volar candela, pues, pero hay gente que literalmente solo llega al estudio a leer, pues, y eso es lo que le hace a usted tener una visión muy comprometida, una visión muy, muy con los pies sobre la tierra. Está trabajando para Deutsche Welle, para sí. Alemania. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es manejar una corresponsalía cuando es mamá, cuando está estudiando, cuando quiere sacar lenguas extranjeras, cuando tiene varios trabajos? ¿Cómo hace? Uf, sumamente difícil, le cuento. Trabajar para un canal internacional de esa talla, creo que está entre las primeras 4 cadenas a nivel mundial más grandes, ¿no? Con más credibilidad en el mundo. Es algo sumamente difícil, créamelo, cuando yo mando una propuesta, me la aceptan y me dicen, tienes que hacer esto, Marlene. Yo digo, Dios mío, aquí voy, porque es un reto trabajar para un medio internacional. ¿Cómo es eso de mandar una propuesta? Usted propone un tema. Uh-huh, sí, cuando ellos no me piden nada, entonces yo propongo algún tema. Miren, está sucediendo esto, esto, lo otro. Ya se viene el Día del Niño aquí en Honduras, por ejemplo. Uh-huh. Les puedo mandar una vista en general, cómo está el país ¿cómo en cuanto es la a estos niñez temas, en Honduras, ¿no? Ajá, cómo sobrevive, que bueno, ya se demostró que en Honduras los niños sobreviven en condiciones deplorables, ¿no? Es un país hostil para la niñez también. Entonces, les mando algunas propuestas así, porque a ellos les gustan mucho estos temas bien elaborados. Entonces, como son bien elaborados, entonces cuesta muchísimo, muchísimo, porque a veces, fíjense que a mí se me complica conseguir a veces entrevistas con el gobierno, con algunos sectores, se me complica. Entonces, ahí es donde me tardo un poquito más. A veces, para hacer un solo reporte, me tardo hasta 2 o 3 semanas. Para hacer un reporte de 3 minutos. Entonces, es bastante complicado porque ellos tienen unas exigencias bien marcadas, tanto en la redacción como en la edición, como en las tomas también,
con los camarógrafos, o sea, tengo que estar siempre yo ahí porque tienen que ser unas tomas bien específicas. Con el audio son otras exigencias también, bueno, tienen que ir a algunas pistas separadas, tienen que escucharse por un lado algo, por otro lado otro, o sea, es bastante trabajo, un trabajo bastante complicado. Entonces cada que me sale una nota que enviar es un nuevo reto para mí cuando la termino. ¿Cuál fue la última que envió? Gracias a Dios. Bueno, hace poco envié una de deportados porque han aumentado en el país durante este año más de 60% la cantidad de deportados. Bueno, se lo dijo. Bueno, le dijo Mike Pence que Honduras había incrementado 65% el flujo migratorio. Entonces, si se van 65%, igual están regresando por ahí la estadística de retornados. Entonces hizo ese reportaje. Lo hice, pero fíjese que, bueno, también hablé con el reportaje tenía ahí un testimonio de una mujer que decidió viajar hacia los Estados Unidos, pero regresó mutilada de sus dos piernas. Entonces ella comentaba cómo fue regresar a Honduras y venir a parar con la misma o peor realidad, ¿verdad?, que la que dejó. Entonces nos comentó toda esta situación. Lamentablemente para ese momento empezó la caravana migrante. Entonces ya me dijeron, para que vea cómo es difícil, me dijeron no, ya este tema de los deportados ya no, porque lo vamos a dejar en stand-by porque ya empezó la caravana, entonces necesitamos otra cosa. Entonces ahora mismo empiezo a hacer otro reportaje porque ellos reciben mucho sobre los temas que están en actualidad, reciben mucho de las agencias, ¿no? Agarran de AFP, de otras agencias. Entonces, ya lo que yo hago es más elaborado, no un tanto reportaje actualidad. De fondo. Claro, un trasfondo. Sí, un reportaje de fondo. Pues qué interesante. Me queda la duda, o sea, una mujer que tiene tanto trabajo, ¿para qué quiere más? ¿A dónde se ve? ¿A dónde se ve? Y también me llama la atención por qué quiere estudiar lenguas extranjeras y cómo lo va a vincular con su trabajo. ¿Qué quiere hacer? Bueno, fíjense que yo he dejado ir algunas oportunidades porque no hablo el idioma que me han requerido en el momento. Entonces, debido a mi situación, como le digo, de mi niñez, no tuve ciertas oportunidades, ¿no?, en la vida. Pero yo me las he ido creando y actualmente también estoy estudiando, tomo cursos, ¿no?, para ir avanzando poco a poco, pero ya ahorita que voy a finalizar la universidad, pues me voy a dedicar al 100 a los idiomas, porque siento que hay más oportunidades en el periodismo de esa manera, porque ya, imagínense, he estado como corresponsal en dos medios internacionales, entonces quiero dedicarme ahí a esa línea. Me gusta mucho hacer ese tipo de reportajes, trabajar para medios internacionales. Pero siempre quedar con la presencia en Honduras. Pues no sé en realidad. Yo estoy preparándome y allí le dejo mis planes en las manos de Dios. Y no sé, si se me da la oportunidad, pues habría que analizarla. Si no, pues... ¿Sueña con irse? Avanzando. Pues no. Que de repente viniera una cadena para la cual usted trabaja, así como CNN jala gente, pues jala gente de México, de Colombia, y que de repente le digan, bueno, Marlene, aquí está la oportunidad, se viene a presentar aquí a Estados Unidos. Bueno, usted sabe, eso creo que a cualquier periodista le llamaría la atención, ¿verdad? Estar en una cadena internacional de tanto renombre. Y entonces, bueno, habría que analizar las propuestas, ¿verdad? Yo estoy muy abierta. Y sí, me gustaría, claro que sí, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no? Todas las oportunidades que se den, ya sean aquí, afuera, bienvenidas. ¿Cómo maneja, y ya para finalizar, cómo maneja el hecho de que por ser una mujer muy guapa le lluevan propuestas por las redes sociales? ¿Cómo mantiene eso? Porque le preguntaba la vez pasada a Samantha, le digo yo, bueno, ajá, te han hecho propuestas indecentes, te ha venido algún funcionario equivocado a invitarla a un café. ¿Cómo hace usted para eso? Porque hay mucha gente desubicada, creo yo. Sí, a veces, ¿no?, que salen por ahí, pero no, en realidad no es tanto. A mí casi no se me ha dado tanto así como un acoso, ¿verdad?, como denuncian otras chicas. Casi no soy muy activa en las redes sociales. Pero sí paso pendiente, obviamente. Consumo más de lo que yo subo, ¿verdad? Ha visto usted que en las redes hay dos tipos de personas. Unas que solo consumen y otras que pasan subiendo y ganan dinero. Les va muy bien en las redes.
Pues no, yo consumo más que lo que interactúo o paso subiendo en las redes sociales, porque no me da tiempo, paso muy ocupada y casi no he sentido ese acoso, sinceramente. Al menos en mi caso, no, nunca ha venido un funcionario o alguien así conocido que venga a hacerme alguna propuesta. No, no, para nada, gracias a Dios no. Sí, qué bueno, porque me imagino que es muy difícil para las mujeres. Ha de ser bastante complicado. ¿Y cómo es su horario? Bueno, me levanto a las 5 de la mañana, empiezo a maquillarme, peinarme, arreglarme, para luego irme para mi trabajo. Entro, ¿a qué hora se inicia su emisión? A las 7 de la mañana, el primer noticiero, sí. Llego a mi trabajo como eso de las 6:20, empiezo a ayudarle a mi esposo, porque como le digo, mi esposo me ayuda bastante. Con su hija. Entonces, él me apoya ayudándome a... con el lunch, que la cambia, que está pendiente del progreso de ella, porque ella ya está grande, ya puede hacer muchas cosas solas, ¿no? Pero mientras yo me estoy maquillando, me estoy peinando, me estoy arreglando, y bueno, nos apoyamos entre los dos y salimos de una sola vez de mi casa y nos vamos para mi trabajo, y luego él va a dejar a mi hija a la escuela. Después de mi trabajo, salgo como a las 2 de la tarde, voy a traer a mi hija a la escuela, empiezo a hacer tareas con ella, después de eso me voy para la universidad. Y después de la universidad, cuando me llegan las 7, 8 de la noche, empiezo a hacer tareas o a estudiar o algunos trabajos que tenga pendiente, ¿verdad? Siempre ahí en TV Azteca, que hay cositas extras que a uno se le escapan. Y luego otra vez inicia mi rutina el siguiente día. Así es, de lunes a viernes. ¿Pero tiene programas en la noche? En la noche, sí, porque lo grabamos. A veces lo grabamos en la mañana o lo grabamos en la tarde. O bueno, a veces que me toca hacerlo en vivo, pues lo hacemos en vivo. O sea, sale de TV Azteca, va a la U y ya regresa a su casa. Así es, sí. Pues la felicito. Es un currículum, es una historia muy interesante, muy... Yo, si a mí me tocara definir, usted es una mujer muy centrada. No, es una mujer muy centrada y que sabe para dónde va y que sabe cómo hacer las cosas. Pero la admiro. ¿Qué le dice a las muchachas que la están viendo y que dicen, yo quiero ser como Marlene Allen? ¿Qué le dice a esa niña que igual como usted, la pueden ver a usted y no están viendo televisión internacional? Porque eso ha sido muy bueno y positivo para la televisión en Honduras, la inclusión de la mujer. Cierto. Entonces hay muchas niñas que la están viendo a usted y no necesariamente como usted miraba a Mirka Diano y a María Celeste. Sí. Entonces, ¿qué le dice a esa niña? No, que nunca deje de creer en ella misma, de que nosotras como mujeres tenemos las mismas capacidades que cualquier otra persona, que los hombres incluso, pese a que la sociedad aquí en el país pues trata de decirnos lo contrario. Yo le voy a decir una cosa, ustedes hacen las cosas mejor que nosotros. Eso es totalmente sí, de acuerdo. No, sí. Y yo soy del criterio que el día que una mujer sea presidenta en Honduras, otro gallo nos va a cantar. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, basados en esa opinión, aproveche. Aprovecho para decirles no a todas las niñas que me están viendo, para que crean en ellas mismas, que las oportunidades a veces no las tenemos, que no se nos dan, pero si nosotros trabajamos y creemos en nosotras mismas y demostramos que sí somos capaces y que podemos lograr las cosas por nuestra capacidad y no como se acostumbra en algunos sectores de andar detrás de fulano o mengano para que me haga este o el otro favor, pues sí se puede, claro que también se puede, es un poco más difícil, pero sí se puede. Y esto es un mensaje también para toda la juventud a nivel nacional. Es muy difícil darle un mensaje así de positivo a los hondureños que se ven en su casa, que no tienen que comer cada día, a los que se ven que no tienen, que el techo le va a caer encima, o que viven en una casa de cartón o de madera. Es muy difícil poder decirles esto, pero es la única opción que tenemos, porque si también nos echamos a morir como hondureños, es lo peor. Así que hay que esforzarnos día a día, tratar de salir adelante, y aunque veamos que las oportunidades se nos cierran así, en la cara, como decimos a veces, o que algunos tienen muchísimas más privilegios que nosotros, como hondureños en general, pues hay que esforzarnos y demostrar que sí podemos. Le agradezco, espero que se haya sentido muy cómoda, esta es la primera, que no sea la última, porque cuando sea famosa y ya esté en otra televisión, más famosa todavía, y esté en una corresponsalía internacional, o que ya la mire yo allá en otro país,
Y regrese, me dé la entrevista para que me cuente cómo le va. Exclusivamente. Sí, pues le agradezco que haya estado conmigo, de verdad. Yo en este proyecto quiero que la gente vea esto, pues, o sea, que hay hondureños muy capaces de hacer las cosas y que dejen un mensaje positivo. Y la verdad, le agradezco porque desde el momento en que la contacté, usted muy receptiva, me dijo que sí, y le agradezco de verdad, Marlene. No, la verdad que el honor es mío, Ezra Selim, gracias por invitarme, yo siempre lo he seguido a usted también, con su familia, como se lo dije al inicio, así que no, gracias por creer en mí y también por verme ahí de vez en cuando a través de los medios de comunicación y sí. Espero poder aportar siempre a mi país mediante mi trinchera y poder seguir haciéndolo y mejorando para que podamos tener la Honduras que en realidad queremos, ¿no? Y que merecemos y que soñamos, Marlene. Sí, así que muchas gracias. Marlene Allen, periodista que hace las cosas muy bien en Honduras. Y la puede ver en TV Azteca, Señal con Valores. La señal con valores, ¿verdad? Sí, bueno, sí. A partir de las 12 del mediodía y a las 7 de la mañana. Y los jueves a las 9 de la noche. Y bueno, y la siguen en las redes sociales, aunque ella ya dijo que es más consumista que lo que aporta para las redes sociales. Pero voy a mejorar eso, Le agradezco. Gracias. Le agradezco. Bueno, señoras y señores, este fue el jalón de este domingo. Espero que usted esté muy complacido con la presencia de Marlene y que haya conocido un poco más de ella. Los esperamos en el siguiente programa. Buen día. Vamos a escuchar de labios de Marlene Teresa. ¿Cuántos años tienes, Marlene? 5. ¿5? Ah, qué bien. Entonces, dime qué canción me vas a cantar. ¿La de Selena? Sí. Bueno, arráncate, pues. Hemos presentado A Jalón con Celine López.